Hola, hola. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos realmente muy felices porque estamos ya transitando el final de este ciclo Verano Planeta en su edición número 26. Siempre digo esto remarcándolo porque les aseguro que mantener un acontecimiento de este orden durante 26 años es milagroso y eso ha sido gracias a ustedes, que nunca nos dejaron solos y que por eso esto continuó. Pero también hay otras personas que hay que agradecer, como son los autores que han venido cada vez en la intención de llevar adelante lo que se propone el Grupo Planeta, que es que los autores que tienen una actividad y un oficio muy solitario se encuentren con los lectores y esta es una de esas oportunidades. Muchísimas gracias al Hotel Costa Galana, a la empresa Álvarez Argüelles, que nos hace sentir en este lugar muy cómodos, muy familiares, muy en contacto con las personas que nos reciben también. Muchas gracias a los medios de comunicación, particularmente al Canal 10, que nos acompaña en este trayecto. Y muchas gracias también a quien es el productor general de los ciclos y que reúne todos los hilos sueltos para que nos encontremos. Estoy hablando de Marcelo Franganillo. Y también la bienvenida muy particular a los que nos siguen por streaming, por el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina. Bienvenidos a ustedes. Y los que están acá, si quieren, pueden tomar el celular y mandarle a algún amigo que no pudo venir o a alguien que está afuera, aunque esté en la otra punta del globo terráqueo, diciendo que puede seguir esta charla a través de YouTube del canal Planeta de Libros Argentina. Cuando hayan mandado el mensaje, ponen el celular en modo avión. Así tenemos una noche tranquila. Y ahora sí, directamente a lo que ustedes vinieron. Darío Stanreiber nació en Buenos Aires en 1968. Dentro de un tiempo no va a figurar la fecha. Les aseguro que no. No sé cuál sería ahora, me parece que debe ser antes del 60 ya desaparece, pero por el momento va a haber. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado la disciplina a la televisión, Mentira la Verdad, Canal Encuentro y la radio Demasiado Humano, Futurock, así como también a los escenarios con los espectáculos Desencajados y Salir de la Caverna. Ha sido docente en todos los niveles, desde la enseñanza primaria hasta el posgrado, con 20 años de labor en escuelas secundarias. Es autor de Filosofía en 11 frases, su último libro es el segundo tomo de Filosofía a martillazos, recibió el diploma al mérito del Premio Conex en Periodismo y Comunicación del año 2017 en la categoría Divulgación. Y sin más, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Darío Stanreiber. Me perdí con lo del año que dijiste ahí. Claro, dentro de un tiempito, vos podés presumir del 68, es un, por lo menos comparado conmigo, qué sé yo, no con el resto, pero después viste que los escritores, en serio, ya cuando pasa, digamos, una fecha que puede ser incómoda, ya desaparece y va a decir, nació en Buenos Aires. Lo que pasa es que para mí el año 68 tiene una importancia fundamental. Nada es casual, imagínate. Porque naciste, supongo que será por eso. Me voy a meter con un tema que a vos te importa poco, que es el fútbol. Yo sé que es justo... ¿Por qué me tiene que desenmascarar así delante de todo el mundo? Vos metes la pata trayendo el tema del año. Es el año que mi equipo salió campeón del mundo. ¿Cuál es el equipo del señor? Estudiantes de La Plata. Esos son los hinchas de Estudiantes. Encima vos sabés que yo formalmente, cuando me preguntan y me da vergüenza decir que el fútbol no era algo mío, digo que soy de Gimnasia. Porque mi viejo era de Gimnasia. Bueno, cortala. Sí. O sea, si te importa un comino el fútbol, elegí otro club. Sí. O sea, ¿te parece? Sí,
justo el rival mío, ¿no? Y sí, ¿qué voy a hacer? A lo mejor se pone mejor la charla, qué sé yo. Mira, te digo, yo hago mucho esas pavadas, ¿no? Como en 1968, Estudiantes campeón del mundo. 1968, el mayo francés. Sí. Y yo nací en junio. Entonces, para mí es como que soy hijo del mayo francés. Sí, claro. Y esas boludeces, por ejemplo, con mi nombre y apellido también. Tipo, Darío significa el que busca. Sí. Gabriel, el ángel de Dios. Y Steinschreiber, el que escribe sobre la piedra, con lo cual soy el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra. ¿No podía ser algo sencillo? Es que, nada, me divierto con esas cosas y le vas buscando. Algún psicólogo que tuve me dijo, ¿podés dejar de hacer hermenéutica de cualquier cosa? Porque la vida es mucho más simple. Pero bueno, esa complejidad tiene su belleza también. Ahora, el 68 naciste y, por lo que sé, a veces podemos decir que sos un poquito raro porque no te fue fácil nacer. ¿Cómo fue eso? ¿Te fue difícil nacer? ¿Cómo sabes esas cosas? El que hace las preguntas soy yo. Vos decís que hay una relación. Alguna vez mi vieja me decía algo así. O sea, nací con forceps. Y entonces como que me aprisionaron el cerebro. Y bueno, alguna neurona me parece que se salió del lugar. Y bueno, durante muchos años, cuando empecé la confrontación histórica con mi mamá, yo le debo a mi mamá haberme dedicado a estudiar filosofía, todo. ¿Por qué? Porque toda mi vida ha sido una pelea contra ella y la construcción de mi identidad filosófica, por ejemplo, fue porque para mí mi madre era el epítome del sentido común, entonces yo quería ir en contra del sentido común. Y esas cosas a las que siempre la volvía loca y me peleaba. ¿Te tratas de en terapia esto, seguro? Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y en algún momento mi vieja me dijo, el problema es que naciste con forceps. Así que... que es una buena manera de exculparse ella, ¿no? Porque digamos, fue el obstetra, no sé, o sea... Ahora, qué curioso, que no querías asomarte a la vida y te has dedicado a tratar de desentrañarla. Sí, de querer volver adentro. Siempre claro, quise al útero, no sé. Volver al útero. Y lo que más le endilgo a mi vieja es haberme parido, en realidad, y no haberme dejado ahí adentro. Sí, viste que hay una parte que tiene que ver, obviamente. Siempre solemos decir por ahora que hay algo genético que uno no elige y hay todo el resto que es la construcción social o cultural a partir de un hecho dado, ¿no? Obviamente hay una historia ahí, hay algo genético que no va directamente a una manera de pensar, pero sí a una predisposición, a un tipo de cuerpo, yo qué sé. Pero después, bueno, todo el resto uno lo construye. En general hay dos modalidades, o sos una continuidad de tus viejos o te cagás a trompadas, ¿no? ¿Y vos sos una continuidad de tus viejos o no? Cero. 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 Me peleé siempre, salí exactamente al revés. El hijo devoto de mis viejos es Mauro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vos cómo te llevas con él por eso? Me llevo muy bien hoy, pero en su momento era duro porque él era el favorito. Pero era el favorito porque era el chupamedias, digamos, el que hacía todos los deberes. Ahí le está pegando, ahí le está pegando. Y ahora que se me murieron mis dos padres, ahora empiezo a encontrar, obviamente, casi como un homenaje, todas las continuidades que durante tanto tiempo abjuré. Las empiezo a encontrar y las veo chotas igual, ¿eh? No es que las encuentre y digo, qué bueno esto, no. Pero la celebro, digamos, más allá del bien y del mal, diríamos nietzscheanamente, soy eso, ¿viste? Pero lo encuentro por ahí, ni mi vieja ni mi viejo se dedicaron a cuestiones intelectuales, nunca. Pero sí encuentro gestos, formas de relacionarse con, no sé, con la soledad, con los afectos. ¿Qué diferencia tenías en la relación con tu madre en comparación con la de tu padre?
Mi madre fue una persona muy, muy, muy dominante en casa. Entonces, ¿era una Yiddish mame o no? Sí. Aban la letra, así, entera. Entonces tenía todo lo jodido de eso, que tiene que ver con que básicamente un hijo es una proyección de ella, digamos. Entonces siempre había un proceso, yo sentía muy fuerte, de desotramiento de mi propia mismidad. Cuando le decía esto, me decía, no me rompa las pelotas, ¿no? Callate y comé, que es el modo... Te juro que yo iba con mis problemas existenciales y todo... ¿Te psicopateaba, como dicen que hacen las Yiddish mame? ¿Sí? Me psicopatea ahora, muerta. ¿Ves? Me sigue psicopateando. Obvio, los muertos te mandan mensajes todo el tiempo. No importa si son causa real de los mensajes, pero me llegan, o sea... Sí, una Yiddish mame básicamente es una persona, o sea, se la define como una persona que psicopatea, digamos. Sí. Yo todavía escuchaba la diferencia entre la madre italiana y la madre judía. La madre italiana le dice al hijo, si no comes te mato, y la madre judía le dice, si no comes me mato. Sí, sí. ¿No? Me Entonces, muero. Sí, claro. Bueno, ¿y tu viejo? Y mi viejo escapó. Mi hijo se levantaba en la mañana y decía, me voy a trabajar, y volvía a las 9 de la noche. Y un chabón muy, muy laburante. Heredé mucho yo esa especie como de obsesión por el laburo. Viste, mi hermano también. O sea, somos como exigentes, estamos, ponemos el cuerpo. Lo vincular también en las relaciones públicas con los otros. O sea, mi hermano, periodista público, masivo, yo en lo mío. Mi papá atendía un negocio, pero era el que ponía la cara y hablaba con la gente, ¿viste? Hay algo en el comercio que, aunque parezca increíble o paradójico, tiene mucho que ver con lo vincular en términos sociales. Sí. Una vez, la primera vez que me hice una carta astrológica, la astróloga, yo todavía no era yo, digamos, era un docente, no era este yo. Miró así, como mi carta, lo primero que me dijo fue, lo tuyo es o la docencia o el comercio. La amé. Y es por ahí. Y incluso, Nino, esto nunca lo hablamos, en los orígenes de la filosofía. La filosofía nace en Mileto, ¿no? Con Tales, que fue el primer pensador. Mileto era un punto comercial de cruce de culturas. Está en lo que hoy es, donde fue todo el tema del terremoto, toda esa zona, la Turquía más asiática. Y era un lugar donde se cruzaban las culturas para comerciar. La comercialización implicó cierta abstracción en el intercambio y ahí nace una abstracción de ideas. O sea, que hay un origen, si querés. Un origen prosaico. Sí, de la filosofía, que ahora es tipo, viste, la aristocracia erudita, pero nace ahí en el intercambio de bienes. Pero no voy a dejar escapar algo que mencionaste y que seguimos, y que tiene que ver, ¿cómo es posible que una persona que se dedique a la filosofía y, perdón, el lugar común, la madre de todas las ciencias, lo que acuña la verdad y lo que qué sé yo, y se haga una carta astrológica? ¿Cómo es eso? Y soy hincha de fútbol, podrías decir también. Porque alguien que hace filosofía y cuestiona todo, sí, ¿por qué se apasiona? Astrológica. ¿Es peor que el fútbol, la astrología, para vos? Yo creo que sí, qué sé yo, no sé. Voy a terapia. Yo lo revisaría. Sí. ¿La terapia también? También, sí. ¿No estás desconstruyendo todo? Yo pienso al revés, Nino. Yo creo que, como todo es deconstruible, se me pierden, por suerte, ciertas jerarquías impuestas entre discursos narrativos que se jactan de ser más verdaderos. La ciencia. La ciencia, no es que tenga un cuestionamiento especial contra la ciencia, sí contra su hegemonía, digamos. Entonces, digamos, yo no creo en la verdad. Como no creo en la verdad, y buscarle algo. No voy en busca, o sea, yo no creo que una carta astrológica
me diga de verdad cómo es mi personalidad, dada la relación mecánico-causal que hay entre el lugar donde estaban los astros ese día y mi personalidad. Cero. O sea, cuando la astróloga, ponele, me lee la carta, yo lo escucho como si escuchase literatura. Me pasa lo mismo que me pasa cuando voy al cine o cuando leo un libro. Lo escucho como arte. Y el arte a mí me transforma. Entonces, la astrología me transforma no porque me dice una verdad, me transforma porque me moviliza las cosas que después yo decido tomar. Pero no seguís a pie juntillas lo que te dice la astróloga. Mire, mañana, no sé, no compré la casa, pasado mañana divórciese, qué sé yo. Tenés una representación de la astrología muy, muy reduccionista. Hay de todo. Touché. Hay de todo. Hay astrólogos que te dicen boludeces. Hay buenos y malos astrólogos como hay buenos y malos médicos. Tampoco sigo a pie de juntillas. Sí, a pie juntillas. ¿Qué? Sí. Puntillas, ¿sí? Tampoco sigo de un modo tan taxativo lo que me dice un médico hiperpositivista que medicaliza mi existencia y decide sobre cada segundo de mi vida. Tampoco. No sigo a pie juntillas a nadie porque no le creo a nadie. Bueno, las ciencias son verdades momentáneas, ya sabemos que todo puede cambiar. Pero a ver, vos decís que no, la verdad no. Rechaza la verdad. Pero yo no te digo, creo en la verdad, no la rechazo. No creo en la verdad. No creo en la verdad. Bueno, pero yo te digo, ¿qué pensás de los terraplanistas? Creo que escondido detrás de un discurso de apertura, hay un movimiento que lo que busca es una reacción política conservadora. Entonces, se invisten de podemos pensar distinto y corrernos de lo establecido, pero cuando vas viendo la mayoría de sus ideas, su objetivo no es tanto presentar una idea distinta sobre el mundo, sino generar, desde un conservadorismo recalcitrante, un cuestionamiento a la democracia en la que vivimos. Entonces los veo más reaccionarios, maquillados, y después no tengo ningún problema en conversar con cualquiera acerca del empirismo, de la astronomía, me parece fascinante. Pero también me parece fundamental visualizar intereses que muchas veces se esconden detrás de supuesta apertura, ¿no? Yo creo, me pasa esto con la ciencia, me duele la panza, voy al médico y asumo y acepto lo que me dicen y lo que me dan. No es que tengo una postura 100% en contra de todo. O sea, este micrófono está funcionando porque hay ciencia y tecnología funcionando. Y listo. Me vine en avión hasta acá. Imagínate si no creyera, digamos. No. Ahora, eso no significa que crea en verdades absolutas. Creo que hay ciertas verdades que funcionan bien. Que algo funcione bien no significa para mí que sea verdadero. Son dos cosas distintas, el buen funcionamiento y la verdad. El mundo puede estar dado vuelta, pero puede funcionar bien. Al interior de tu sueño las cosas funcionan, pero no es real, si querés, lo que está sucediendo, ¿sí? O es una realidad onírica. Yo separaría las cosas, o sea, te lo planteo distinto. Si nos retrotraemos a 5.000 años atrás, ninguna teoría que explique los fenómenos que nos rodean, ninguna teoría subsistió estos 5.000 años. No, claro. ¿Vos creés que de acá a 5.000 años alguna de las teorías que explican hoy nuestra realidad va a seguir siendo la misma? Probablemente no. Mucho menos, ¿no? En mucho menos. Sí. ¿Eso te priva de tomar un avión? No. Por eso, digo, una cosa es creer de manera dogmática en el absoluto de las verdades y otra cosa es tener una relación contingente. Yo tengo una relación contingente con las cosas. Te lo planteo en un ámbito mucho más, si querés, conflictivo, que es el político.
O sea, a mí hay ideas políticas que me convencen y hay ideas que me desconvencen. Y hay ideas que transformé, hay ideas que cambié. Probablemente a lo largo de mi vida no me pase como algunos personajes que genere un movimiento de 180 grados y pase de un polo a otro. Pero sí me pasa que hay como... Soy una persona que intenta estar abierta al otro. Y entonces estar abierto al otro por sobre todo es moverse uno de su propio lugar. Eso me pasa con las grandes verdades, ¿viste? No, por eso, no es que las rechazo, pero no estoy cerrado a la diferencia. Ahora, ¿se puede, digo, no estar abrigando verdades absolutas, pero partir de alguna certeza? ¿Tenés alguna certeza? Porque yo pienso, ¿cómo analizás el mundo, cómo la filosofía desarrolla una idea si no parte de una certeza, no? No, bueno, pero es al revés. O sea, la filosofía es un cuestionamiento a las certezas. No es que necesitas partir de una certeza. Partís de una certeza para derribarla. Eso cualquier filósofo, salvo los más, los religiosos, sí, pero en general la filosofía, ponele, toma a René Descartes, sí, ¿no? Siglo XVI. ¿Qué va a decir Descartes? Dudar de todo hasta alcanzar una primera certeza. Él alcanza una primera certeza y luego reconstruye el mundo. Pero el pienso, luego existo, es una certeza para él, que es la certeza a la que él alcanza o llega y le permite después recomponer la realidad. O sea, él dice, de todo puedo dudar. Dudo de lo que veo y da ejemplos. Porque vos me decís, hay certeza, sí. Todos los que están acá me están viendo a mí, sí. Vos me estás escuchando a mí, sí. Pero argumentativamente, si nos ponemos a hilar fino, yo te puedo dar en 10 minutos 10 argumentos distintos de que esto que a vos te está pasando, que es verme a mí enfrente tuyo hablando, puede no ser verdad. ¿Argumentos infantiles? Sí. ¿Pelotudos? Sí. ¿Con demasiada imaginación? Sí. De todo eso se acusa la filosofía, ¿eh? Sí, claro. De parecer volados, drogados con ese tipo de... Sí, todo eso. Pero, digo, todo esto puede ser un sueño. Es el típico argumento que da Descartes. Vos estás reconvencido que estás conmigo hablando y en 10 segundos, imagínate, claro, te estás despertando en tu casa diciendo, mira el sueño que tuve, qué pelotudo. Claro. Estaba con Darío diciendo que todo esto podía ser un sueño. ¿Te puede pasar? El que sueña, que sueña, que sueña, como decía Borges. Sí. Y para no salir de tu infancia. Nunca salí de mi infancia. No, nunca saliste. No, ya sé. Y debe haber sido el forceps, seguro. Sí. ¿Qué influencia tuvo en tu crianza y en la persona que sos vos la tradición del judaísmo? ¿Fue cincelando tu personalidad o no tiene nada que ver? Lo mismo que con mi mamá me pasó. O sea, me peleé siempre, porque sí, mis viejos me mandaron en la escuela primaria a un colegio religioso. Sí. ¿Porque ellos eran religiosos? No, porque consiguieron una beca. Está muy bueno. Eso es ser judío. Eso es ser pragmático. De verdad. Eso es ser judío de verdad. Les chupaba un huevo, pero consiguieron la beca. Entonces fui al colegio. Mi hermano, no. ¿Por qué? Porque no consiguieron la beca. Entonces salimos así. Pero, a ver, no eran religiosos, pero ¿cultivaban tradiciones? O... Eran judíos seculares, como la gran mayoría de los judíos argentinos, que tenían una relación más cultural, más de una identidad. Mi papá nació en el medio de la guerra, entonces vino acá de chiquito. O sea, una historia, pero más desde ese lugar. No había una... compromiso religioso, ni una observancia, no iban al templo, no nos criamos en esa lógica, pero sí el colegio era religioso. ¿Y cómo te llevabas ahí? Mal. Entonces iba al colegio, pero ¿qué me pasó? Me pasó algo muy loco, que todo el tiempo, desde los 5 o 6 años, eran los relatos bíblicos. Yo me lo sé de medio. Yo la Biblia es el libro que más leí en mi vida. Es y sobre todo el Antiguo Testamento, claro, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que me fascinaban los relatos, pero como me empezó a picar este bicho de la filosofía, no me contentaba cómo me los contaban.
Entonces, Moisés abrió las aguas. Y yo, ¿y cómo hizo? ¿Cómo abrió las aguas? Yo abría, estaba en la bañadera y trataba de abrir las aguas. Te juro que me pasaban esas cosas. Y entonces, y me empecé a leer así, empecé a leer mucho. O sea, mirá qué loco. Y esto lo digo más conceptualmente. La cultura religiosa del monoteísmo del libro, o sea, el judeo-cristianismo islam, sí, ¿no? Sí. Las tres religiones, las teorías monoteístas. Las tres religiones monoteístas del libro y abrámicas, las tres, sí, incluso, suponen un culto a la lectura, porque Dios se revela en un libro. Entonces, lo religioso fue de algún modo causa de una cultura letrada. Bueno, Borges decía que la Biblia era la expresión más acabada de la literatura fantástica. Total. ¿No? Sí. Pero ¿por qué? Quédate más que con la palabra fantástica, con la palabra literatura. Sí. De repente estás leyendo, porque lo religioso te exige una lectura. Y entonces es como que se independiza la acción de la lectura del contenido religioso. Pero le debemos a la religión ser tan lectores. Pero y vos eras chico, o sea, y Planeta le debe a la religión su existencia. Claro. Entonces, pero vos podías a esa edad, siendo chico, me peleaba, diferenciar entre lo que mirabas como literatura y lo que era necesario. Te juro creer. Que sí. Te juro que sí, pero no lo digo de arrogante. O sea, de chiquito empecé a ver, ¿viste? Entonces me peleaba con los maestros, con los rabinos, me peleaba un montón. A mí me pasó lo mismo con los curas. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, así. Sí, así salí. Sí. Así quedaste. ¿Y hoy? Y esas peleas eran peleas que estaban buenas, que me permitieron incursionar en la filosofía. Porque en algún momento mis viejos se volvían locos, no entendían. O sea, el embrión de tu interés por la filosofía en la es religión. Ese. Sí. Y entonces había un amigo de mi papá que se llamaba Pepe, que mi papá en ese momento fue, te ubico, año 77, 78, televisión color. Sí. Mi viejo arreglaba televisores, su laburo era service de televisión. Y entonces habían aparecido los televisores color y medio se le movió la estantería y estaba con ese laburo y medio se quedó sin laburo porque la televisión color venía con garantía y él ya y no sabía, ¿viste? Fue todo como un cimbronazo. Y era su socio, era este muchacho Pepe, que era como más lecto que mi viejo. Y mi viejo le decía, Darío me vuelve loco con sus preguntas, no sé qué. Y un día me agarró y Pepe me dijo, me escuchó. Me dice, qué interesante todo lo que decís. Me dice... Se transformó en un cómplice. En sí, re. Me escribió hace como 15 años por Facebook. Vive en España, lo perdí por ahí. Pero debe tener la edad de mi viejo, 80 años debe tener, un poco menos. Y me dice Pepe, vos cuando... Yo tenía 8 años, Nino. Me dice, vos cuando seas grande tenés que estudiar filosofía. Fue la primera vez que escuché la palabra filosofía yo de este muchacho. Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, pero ¿qué es eso? Filosofía. Y él que sabía todo lo que yo hacía, me miró y me dijo... Es como la religión, pero sin Dios. Y fue una definición que la podemos cuestionar o no, pero a mí me marcó mucho. Porque ¿qué me pasa a mí en la filosofía? Vos leíste filosofía, vos sabés de qué estamos hablando. Yo hago filosofía y estoy buscando ese Dios ausente. O sea, me cagó en un lugar, Pepe. Porque lo que me dijo es... La filosofía es como la religión, pero sin Dios. Ah, está bien, yo dije, le quito todo el misticismo, pero no puedo dejar de buscar ese centro, ¿viste? Que no está. Es como estoy en busca de una huella que nunca voy a terminar de encontrar de dónde viene, ¿no? Hay un texto de Nietzsche que se llama El así habló Zaratustra, un libro bellísimo, en el capítulo 4, el Zaratustra, que es como una especie de parodia de Jesús, se encuentra con el Papa que está jubilado. Y le dice, Papa, qué bueno que está jubilado. Está jubilado porque Dios ha muerto. Entonces no tenía más trabajo. Dice, ahora sos libre.
está feliz. Y el Papa estaba compungido, acongojado. Y estaba así, lo veía como caminando, mirando para abajo. Encorvado, ¿no? Y es la figura de, o sea, el tipo que no puede emanciparse de un mandato. Y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué estás vos? No, ¿por qué no estás contento? Dice, no, sí, por un lado estoy contento, pero por otro lado, desde que Dios murió, no puedo dejar de buscar un centro. Y es lo mismo que te pasa a vos. Sí, o sea, ¿quién reemplaza a Dios? Porque todos los reemplazantes, porque cuando Dios funcionaba como metáfora y la cosa más o menos cerraba, cuando Dios dejó de funcionar como metáfora, ¿qué pasó? ¿Hay una nueva metáfora que lo reemplazó? ¿El ser humano reemplazó a Dios? Bueno, un papelón, ¿no? O sea, un papelón, la forma de explicar todo, digamos. Y hace falta, porque si no está el vértigo del devenir, de que no haya centro, ¿no? Que es lo que más nos angustia, pensar que por ahí no haya un centro. Mira, hay una frase que Heidegger retoma de un poeta alemán que se llama Hölderlin, que para mí es bien gráfica de esto. No me acuerdo si la hablamos alguna vez. Hölderlin escribe un poema que dice así: vivimos tiempos de indigencia, tiempos donde los viejos dioses ya se han muerto, pero los nuevos todavía no han llegado. La indigencia, la espera, la angustia, es que lo que le daba sentido a la realidad ya no está. Pero todavía no sabemos qué lo va a suceder, ¿no? Y vivís ahí en el medio de una especie de agujero, de caída, ¿no? Ahora, vos no crees que es de existir... Pum para arriba, ¿no? Sí, todo lo que dices. Pum para arriba. De existir ese centro, ponele Dios. ¿No crees que Dios, creador de todos nosotros, no crees que ha sobreestimado un poco sus capacidades de crearnos a nosotros tan defectuosos, ¿no? Fue un error decir. Sí, algo le salió mal. Es muy raro, ¿no? O sea, si existiese un Dios, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no se quedó ahí consigo mismo? ¿Qué necesidad? No se entiende, no se entiende porque la cosa no... Salvo que su propósito sea este, ¿no? Digamos. Hay muchas teorías, imagínate, está lleno, pero ponele, digamos, Aristóteles, los epicúreos, por ejemplo, tenían una idea de lo divino que es... Si lo último que le interesa a los dioses son los seres humanos. Porque ¿por qué le va a interesar algo tan devaluado, ¿no? Entonces que un dios poste es un dios despreocupado por el mundo. Así que no le temamos. Epicuro decía, no le temamos a los dioses, porque los dioses están ahí en pedo en el cielo, claro, haciendo la suya. No pensemos que están pendientes de nosotros. A mí lo que me gusta en mi tónica nihilista, pesimista, anti-pum para arriba, es una autora que se llama Simone Weil, que lo que decía era, Simone Weil decía que en realidad Dios es todo. Por lo tanto, como Dios es todo, es imposible que Dios pueda añadir algo a lo que Él es. O sea, si Dios quiere crear algo distinto de sí, no puede, porque Él es todo y es todo el bien. Con lo cual, la creación del ser humano no es algo que Dios añade, porque Dios es todo, es algo que Dios retrae. O sea, Dios se mutila a sí mismo para que nosotros estemos, por decirlo así. Entonces, es un acto de retracción, de ir en contra de sí mismo. Muy loca la teoría. La cabalística judía tiene una idea parecida, que es la idea de retracción, de retirada. Dios como que se retira para que nosotros podamos ser. Y ese, dice Simone Weil, ¿por qué hace eso? Por amor. Y el amor es inexplicable. Por eso ella decía que amar es eso, es retirarnos para que el otro sea, ¿no? Que en el acto de amar no estamos como yendo por el otro, sino que nos estamos como desposeyendo a nosotros en función del otro. El verdadero amor no te empodera, no te añade, no te acrecienta. El verdadero amor siempre es una pérdida. O sea, cuando uno ama, uno
prioriza tanto al otro que uno va en contra de uno mismo, ¿no? Ya que hablas de la idea de Dios, ¿qué es exactamente la metafísica y qué relación tiene con la idea de Dios? Estás on fire hoy, me encanta. ¿Cuál fue la entrevista la semana pasada? Florencia Canales. ¿Y de qué hablaron? De Bastarda. Del garche de Simón Bolívar con... Con Manuela Gálvez, con sí. Claro, vas pasando de... ¿Y el anterior? Claro. ¿El anterior quién fue? Recuerde. Alcon Adamón. Sí. Otro pinche, ese es de Estudiantes también. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y de qué hablaron? De La Plata, de la Fundación de La Plata, de Dardo Rocha, de lo que pasaba ahí, de los inmigrantes, de esos... Sí. Este es el ¿dónde tema. ¿Dónde querés llegar? A ver. Este es el tema que más te interesa, obvio. Tenés que decirlo. Sin duda. Sin duda. La palabra metafísica es de esas palabras polémicas, porque, digamos, son. Es como la palabra filosofía, igual, Nino, ¿eh? Que son. Yo le he escuchado usar la palabra filosofía, ¿no? Bueno, yo qué sé, la publicidad de Durlock. Una filosofía en el modo de construir edificios. O sea, viste que te meten la palabra en cualquier lado. Con metafísica pasa lo mismo. Es una palabra muy abusivamente usufructuada. Por ejemplo, me acuerdo de unos familiares, ex familiares políticos, que habían empezado un curso de metafísica y era como medio una secta. ¿Tenés muchos ex familiares políticos? Tengo muchísimos. Me imaginaba, no sé por qué. Muchísimos ex con los que tengo la mejor onda. Ah, bueno. Porque como dice Nietzsche, posta dice Nietzsche, dice el mejor modo de conocer al otro no es cuando te encontrás, sino cuando te separas. Clarísimo Nietzsche. Sí. Y por eso tengo una relación... La mejor sí. relación que tengo con mis ex vínculos es desde que son ex. Y con Nietzsche. Porque vos, sí. Nietzsche y Derrida son... Novios. Novios, sí, para vos. Pero siempre estuvieron muertos ellos. O sea, desde el vamos tuve una relación de ex. Con Derrida vivía un poco más. Sí. Una vez leí una cita de Nietzsche que decía... Si nuestros mejores amigos supieran lo que muchas veces pensamos de ellos, inmediatamente dejarían de serlo. Y yo pensaba, no solamente nuestros mejores amigos, nuestros padres, nuestras parejas. Los textos que tiene Nietzsche sobre la amistad y los amigos, los enemigos, es de lo mejor. A mí me fascina. Bueno, metafísica, en griego, metafísica, meta, significa más allá. Física significa naturaleza. O sea... Metafísica vendría a ser lo que está más allá de lo natural y lo que pretende la palabra es hablar de aquellas ideas que exceden lo empíricamente demostrable, a veces incurriendo en cierta sobrenaturalidad, como en el caso de Dios, pero a veces en cuestiones, si querés, más propiamente filosóficas. Por ejemplo, un problema metafísico sería el siguiente. La nada es algo. Eso es un problema metafísico. ¿Por qué? Porque no es que, a ver, tráeme la nada, a ver si es algo. No, no es que lo podés probar, sino que supone una concepción de la estructura de la realidad donde nada, la nada, si es algo o no es algo, es más como una elucubración conceptual que uno hace, pero que se supone que tiene que ver con la realidad misma, porque no es que la nada es un invento de tu cabeza. Entonces, los problemas metafísicos son problemas que están en el origen de la filosofía. Y pero, Dios es uno de ellos. Sí, obviamente. Ahora, la ciencia, cuando se vuelve poderosa, sobre todo desde la modernidad, y en especial a partir de un movimiento llamado el positivismo, que le da a la ciencia un lugar predominante, abjura de toda metafísica. Y entonces, un pensamiento científico te va a decir, la astrología, eso es metafísica, no creo en eso, no tiene sentido. O sea, el rechazo, la línea de demarcación que te pone el pensamiento científico, deja del lado de afuera la metafísica. No te dice que no existe, sino que te dice... Lo voy a decir, sí, es paja, te diría. Es, viste, claro, es engaña pichanga.
es superchería, no es verdadero conocimiento. Un filósofo argentino, tal vez uno de los más famosos filósofos argentinos de la historia de la filosofía, que es Mario Bunge. Tuve la suerte de hacerle la última entrevista en Canadá después de haber, a la semana de haber cumplido 100 años. Tremendo. Bunge era un positivista muy duro, que él decía todo era metafísica para él y para él, por lo tanto, no era verdadero conocimiento, incluso el psicoanálisis. Sí, mis amigos psicoanalistas lo detestan porque él decía que era superchería. Sí. Pero si lo pensás desde el punto de vista de un empirismo exacerbado, y es cierto que los conceptos del psicoanálisis no es que los ves con una lupa, ¿viste? Pero la ciencia te lleva un poco para ese lado. La metafísica sería eso otro. Kant hablaba del progreso indefinido de la humanidad. Pero uno mira un poquito el desarrollo y la evolución del mundo en los últimos tiempos y me parece que se equivocó, ¿no? Y hay que definir qué es el progreso, ¿no? Digamos, de nuevo, me parece que... ¿Pero vos no sentís que la humanidad retrocede en cuatro patas? Depende, ¿no? Depende que, con qué parámetro tomás para evaluar el progreso como mejora. O sea, ¿qué es mejora? Bueno, es mejor que la gente no se mate, que no haya violencia, que no haya radicalismo religioso, que las mujeres puedan tener una vida igualitaria, ¿no? Me asustaste con que no haya radicalismo, dije... ¿Qué le pasó a Nino? Sí, acto fallido, diría el psicoanálisis, tus amigos psicoanálisis. Hace 12 años que no tengo nada que ver con el tema. ¿Sí? ¿Y? ¿En serio? ¿Vos no ves que vamos para atrás? ¿Vos no sentís eso? Sí. Siento que como humanidad vamos para atrás, siento que el mundo está a punto de colapsar, siento que las grandes utopías se fueron todas al carajo, siento que el mundo está cada vez más injusto, más desigual y que la pasamos como el orto. Siento todo eso. Al mismo tiempo, ¿sí? Y más allá de mí, de lo que pienso yo y de lo que pensás vos, es cierto que los aviones van cada vez más rápido, es cierto que la ciencia y la tecnología, aunque no tengan tan en cuenta temas más éticos, están cada vez más lanzadas a un crecimiento continuo y al descubrimiento de cada vez más novedades. Entonces, hay sí un aspecto donde el progreso es innegable. Ahora, que no sea para todos, obvio. Que ese progreso se lleve puesto el mundo, también obvio. Pero ahí está, ¿no? Como la dificultad. Porque si el tema fuese tan simple, sería de mejor resolución. Digamos, vos tenés todo el tiempo, ¿no? Digamos, no sé, la posibilidad de un desarrollo progresivo de nuestra economía a partir, no sé, de la minería, y al mismo tiempo te das cuenta que cuanto más la minería progresa en su desarrollo, más hecho mierda tenés el planeta, ¿no? Entonces tenés esa dualidad todo el tiempo. Yo no lo veo. Benjamin tiene una gran imagen que es la idea del ángel. Él trae un cuadro de Paul Klee, donde se ve un ángel que está... no me acuerdo el título del cuadro. Pero Angelus Novus se llama. El ángel está yendo hacia adelante, pero mira para atrás. Entonces se ve un ángel con una cara de terror que mientras va para adelante mira para atrás. Y Benjamin dice, ese es el ángel del progreso. Va para adelante irremediablemente porque no puede parar, pero cuando ve para atrás, ve que todo lo que desde una perspectiva se ve como crecimiento puede verse como ruina. Porque, digamos, así como vos ves que una ciudad avanza porque tiene cada vez más asfalto, cada vez más construcciones, cada vez más edificios, ves una historia sucumbir, una memoria deshacerse, familias que pierden sus recuerdos, ¿no? Lo mismo que por un lado supone una mejora, al mismo tiempo arruina. Arruina viene de ruina. Deja hecho ruina. De ahí la famosa tesis de Benjamin,
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia que es la que no se ve, porque se ve la historia de los vencedores, la historia del progreso, no la historia de los que perdieron todo en ese progreso. Ahora, vos hablaste del crecimiento tecnológico, que es obvio que nadie puede negar, pero que no implica, digamos, un desarrollo de la ética. O sea, no tiene... ¿Qué hizo la filosofía entonces? ¿En qué contribuyó? Nada. Al bien común. Porque la filosofía sí tiene que ver con la ética, ¿o no? Perdóname, ¿y quién contribuyó al bien común? Bueno, se supone que por lo menos desde la teoría algo tiene que hacer, no sé. ¿Qué sé yo? No, pero ya que le tomás, ya que, y bien tu pregunta, que ves que la filosofía no hizo nada, digo, ¿quién hizo algo? O sea, me parece que ahí hay un problema que excede las disciplinas, ¿no? Bueno, pero la filosofía está en la cumbre de la pirámide, ¿no? ¿O no? ¿No es la madre de toda la ciencia? ¿No repetimos eso siempre? No. ¿No es la madre de toda la ciencia? No. Mira vos. Un libro de ética puede dar las mejores ideas acerca de lo que es el bien y lo que es el mal. Y nada, lo lees y no te pasa nada. Yo creo que los grandes cambios suponen otro tipo de emocionalidad, Nino. A mí me parece mucho más incisivo y productivo, hasta políticamente te diría, mucho más contundente lo que puede ser una novela, una película, que un libro que hable teóricamente sobre el bien y el mal. ¿Entendés? Como que te conmueve un film o una novela y te genera una transformación ética que por ahí un libro, digamos, no genera. Yo creo que claramente Marx decía, si la filosofía hasta ahora no ha hecho otra cosa que explicar el mundo, llegó el momento, decía en la tesis 11, que se dedique a transformarlo. Porque explicar al mundo, que es lo que hace la filosofía, es de alguna manera ni no ser cómplice del estado de las cosas vigente. Una filosofía que explica lo que hay, bueno, sostiene lo que hay. La valida de alguna forma. La valida. Entonces, cuando vos lees los libros de ética y todas esas elucubraciones, ves que no hay algo revolucionario. Y en ese sentido yo creo que ese estado terminal de las cosas se sale claramente de un modo revolucionario. Por eso estamos tan lejos, ¿no? Porque, nada, estamos acá, estamos charlando, el mundo se está derrumbando y nosotros seguimos, digamos, discutiendo esta cosa que no está mal, ¿eh? Pero, digamos, el derrumbe me parece mucho más contundente. ¿En qué lugar, ya que hablaste de la importancia que podría tener una película, una serie, frente a un libro, colocás vos a las redes como generadora de las transformaciones, a lo mejor no buenas, que estamos viviendo todos? No, yo creo... A ver, yo siempre con las redes tengo el mismo problema. A mí me parece que siempre no está bueno como encontrar chivos expiatorios que no hacen otra cosa que expiar culpas. Como que la culpa es de las redes. Los seres humanos somos unos divinos que hicimos todo bien, pero vino el monstruo llamado WhatsApp y nos cagó la vida. No, o sea, vos sos eso. Y la tecnología y las redes surgen, no somos, o sea, yo estoy muy lejos de esas teorías así como de la inyección, ¿no? Que viene el mal y dispone de nosotros y hace lo que quiere. Evidentemente hay algo en nosotros que comulga con esa especie de discurso, de velocidad, de indignacionismo, de exaltación de los ánimos y que nos lleva puesto, pero... Obviamente, el mundo de las redes es un mundo que nos desconecta en su paradoja de conexión permanente, nos desconecta de la posibilidad de encontrarnos con nuestra singularidad. A mí lo que más me preocupa, Nino, te hablo a vos, pero a mí lo que más me preocupa del mundo de las redes, por ejemplo, no sé, tomemos cualquiera, ¿no? El Twitter o el mismo WhatsApp. Lo que me preocupa es
el reduccionismo. O sea, cómo toda esa singularidad, todo este mundo que tenemos todos nosotros en nuestro interior, se ve reducido a tener que usar los mismos emoticones, las mismas palabras, decir las mismas pelotudeces, pasar por las mismas secuencias. Pero eso me exacerba en todo, me exacerba en el amor. O sea, yo odio los rituales del amor. Me parecen que son lo más antiamoroso posible. O sea, decirle al otro... Por ejemplo... Nada, te enganchas con alguien y tenés que seguir como cierta secuencia, como una especie de cadena de montaje que si te corres de ahí te ven como tipo rari. Entonces, por ejemplo, nunca le digas a alguien, imagínate que salís con alguien, sí. Nunca le digas la primera noche, te amo. ¿Esa es la tercera o no? Bueno, ahí está el fordismo amoroso. Entonces... Nada, ¿viste? Es como que salís, bueno, chau, tipo... No, lo primero que tenés que hacer sí. En el recorrido es likear las boludeces que el otro sube a las redes. Ajá. Esa es la primera demostración de afecto. Antes de decirle nada, presencia anónima, semi-anónima, porque se ve desde el likeo. Después tenés que decirle, qué bueno esto que subiste. Una pelotudez. Sí. Pero vos... Y está bueno esto, se nota que tenés el alma, no sé qué. Sí. Siempre alma, hay que usar la palabra alma, garpa siempre, porque da una idea de que tenés una intención como más profunda. ¿Cuántos likes? ¿Cuánto tiempo? No, después te animás a... En un momento estás charlando y se te escapa un... Me gusta charlar con vos. ¿Ah, sí? Me haces bien. Esa es la drexleriana. Esa funciona siempre. Por Drexler, por la canción. Claro. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. El me haces bien es como... Ah, todo falso, ¿entendés? Todo artificio. Después en un momento le decís te quiero. ¿Pero vos alguna vez te funcionó o no? Yo siempre escapo de todas esas pelotudeces. Y por... Siempre. Siempre. Y por eso estoy como estoy. Por eso... Estás divino en pareja, viviendo... Está bien, pero me cuesta, digamos. O sea, no, o sea, sería mucho más fácil meterme en esas plataformas. Acá nos falta un testimonio. ¿No? ¿El testimonio de mi novia? Sí. Bueno, justamente no estoy en contacto porque está de viaje en un campamento indígena en Brasil. ¿Y eso por culpa tuya? No. ¿Culpa? ¿Por qué culpa? No, pero para que veas que no hay... quiso huir, qué sé yo. No quiso huir. Es una persona que se realiza en sus búsquedas vocacionales. Y como la amo... ¡Guapa! Me retiro para que el otro sea. Y él está absolutamente seguro. Ahora... Que alguien está mirando ahí, por eso. Ah, ¿vos decís que me está viendo? Sí, no, tiene mirando. Señal, no tiene señal. No tiene señal. No. Bueno, le vamos a decir que dijiste que la más. Pero, bueno. Todo ese esquema, ojo, yo qué sé, uno termina, cuando yo, no me hago el canchero que yo le escapo, porque de repente, obviamente, incurrís igual. Por ahí, en el tema amoroso, sí. Estoy más curtido porque, nada, me dedico al tema. Mi próximo libro... El expertise. Mi próximo libro que se va a publicar, espero que en abril-mayo, es sobre el amor, con lo cual tengo el tema muy en el cuerpo. Estoy podrido. ¿Viste? Porque escribí sobre el amor y es como que ya no quiero saber más nada, ¿viste? Pero no lo puedo terminar. ¿Por qué? Te digo, depende de la lectura. O sea, hay una lectura así medio de coitus interruptus. No puedo acabar, ¿entendés? No puedo terminar el libro. Entiendo. Porque es el libro sobre el amor y al mismo tiempo me queda nada, me quedan 10 páginas. Estaba recién escribiendo. Ahora, antes, tenés que venir a dar la entrevista. Justo me inspiré. Y empecé a hablar del amor por mi perra. Pero eso es zoofilia, ¿no? Sos tan, pero tan mi mamá.
No es zoofilia, nunca, ¿no? Es que nunca amaste a un animal. Yo a mi perra la amo, pero la amo en serio, porque el amor entre humanos es una pedorrada. Claro. Hoy es el día del gato, ¿saben? ¿En serio? Te juro, hoy es el día del gato, 20 de febrero, ¿no? Sí. ¿Quién tiene gato acá? Mirá toda la gente que tiene gato. Pero nadie sabía que era el día del gato. Sí, sabían, estoy seguro que sabían. Odio los días de... No puedo creer la compulsión al día del gato, el día, la estupidez absoluta del 14 de febrero. Que seguro vos dijiste, hoy es el día de los enamorados. No, no dije nada. Por temor a caer en la cursilería, no dije nada. Pero te tocó, el 14 estabas en Pinamar. Sí, estaba allí. Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que no sé es por qué es el día del gato. Si es inspirado en alguien, no lo sé. Pero alguno lo sabrá, qué sé yo. Y, a ver, ya que hablaste del amor. Del gato. ¿Crees que hablemos del gato? El gato es parecido, pero no es lo mismo. ¿Se puede deconstruir el amor realmente? Vos estás en ese empeño de construir todo. Yo creo... Del amor no es lo es todo. No entiendo, entonces. ¿Qué podemos hacer con el amor? Deconstruirlo, obvio. Deconstruirlo... Pero lo que hay que entender, y quiero retomar lo anterior, ese esquema del que hablábamos antes, del que no podés salir, llegamos al te quiero, después viene el te amo, bueno, todo eso. Sí. Pero es un esquema que se repite en muchas cosas. Digo, la educación es eso. El modo, volviendo a mi novia Soledad Barruti, el modo en que comemos, por ejemplo, yo desde que la conozco a ella fui como incursionándome en todo lo que es la industria alimentaria, el dispositivo de los supermercados, todo está de algún modo delineado. ¿Y cambiaste tus hábitos? Obvio. ¿Sí? Obvio. Todo está delineado. Yo soy, alguna trampa te mandarás, con toda yo seguridad. Yo soy muy abierto al otro. A mí, si hay algo que me calienta, es salirme de mí mismo, siempre. Entonces, digamos, siempre me pasó, no solo con mis parejas, con mis vínculos en general, mis amigos. ¿Por qué? Ahora ya que pusiste la pelotita ahí. ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo dice, Darío, está más bueno? Cada vez que me relaciono con esta, Darío, está más bueno. No sé, ¿de dónde sale que estás más bueno? Soy, por ahí la gente no lo sabe, vos sí, Marcelo que se fue también, digamos, soy muy obsesivo, no es que soy bueno o malo, soy muy obsesivo con algunas cosas, por ejemplo, que ande el micrófono. Entonces, pero como doy charlas todos los días, lo que parece una pelotudez, para mí es como un recurso hiper necesario, entonces soy muy pesado. Es un TOC. Tipo, no es un TOC, es... respeto a la gente, a que se escuche, también a mi cansancio. Entonces, soy muy como pesado con esas cosas. Estoy un poco menos pesado. Los que dicen Darío está más bueno son seguramente gente de producción, que es con los que tengo... Los que te soportan, digo. Los que me soportan, los que tengo estos cruces. Pero te voy a contestar desde un lugar bien afectivo. Yo creo que me apené desde que murieron mis padres. Algo se me movió ahí. ¿Hace cuánto de esto? Un año, nada. Murió mi mamá el 4 de noviembre del 21 y mi papá el 29 de marzo del 22. Ni un año. No, nada. Y uno atrás del otro. Y ahí es como que primero miré para arriba y dije, me toca a mí. Aparte se murieron después el hermano de mi mamá, se murieron todos. Y tipo, arriba estoy yo. Y el tarado de mi hermano, que es menor. Que no hay manera de que me pase, ¿viste? Digo, cumplí más, boludo. O sea. Y aparte hace gimnasia, hace como... cuida el cuerpo. ¿No haces gimnasia? ¿No haces eso? Hago yoga, yo soy más hippie. Pero me hace bien, sí, hago. ¿Y por qué supones que esa ausencia te hizo más bueno? Porque esa pelea de la que hablábamos al inicio, dijo uno de mis psicólogos, que esa pelea fue lo que de algún modo me puso también en una relación muchas veces demasiado conflictiva con otros. Y yo sentí que el último gesto de amor de mi mamá fue en su muerte, me destrabó algo. Y entonces estoy más tranqui. Y lo leo ahí.
Pero no es que estoy más tranqui porque se murió y entonces, ah, soy feliz, se murió. No, sino que su muerte me, digamos, destrabó algo que yo no podía resolver, que no pude y lamento profundamente no haber resuelto mientras ella estaba viva. ¿Será siempre la muerte la tragedia del ser humano? ¿Sabes de qué se trata mi próximo libro? ¿Del amor? La muerte. Bien, el del amor ya está escrito. Ya está escrito. Pero ah, el que sigue. Sí. Y estoy terminando ahí una obra de teatro con un amigo, Martín Rechimusi, que estamos haciendo una obra de teatro cuyo tema es la muerte de mi mamá. Te anticipo. Upa. Sí. Habrá que ir. Voy a hacer yo mi última pregunta. Y hacemos preguntas, un par de preguntas. Sí, ¿quieren hacer un par de preguntas? Piensen lo que son las mejores preguntas. Sí. Mi última pregunta es, ¿te arrepentís de algo en tu vida? De todo. Todo. Absolutamente. Si pudiese, haría todo distinto, todo. Pero no es que me arrepienta. Si hubieras hecho todo distinto, no estarías acá rodeado de gente que te admira, que quiere estar con vos. Pero tu sos pregunta, un tipo exitoso. ¿Qué más querés? Tu pregunta es capciosa. ¿Me arrepiento de algo? Significa si puedo deshacer lo que hice o si puedo tener una vida distinta a la que tuve. Si pudiese tener una vida distinta a la que tuve, tendría otra vida, porque esta ya la tuve. Y veo lo bueno y lo malo, pero nada, o sea, me dedicaría a nada, jugaría al fútbol, yo qué sé, haría una cosa menos comprometida con eso, con la mente. La paso mal también, ¿eh? Generalmente. No es que la paso bien, estoy chocho, me encanta hablar, me encanta que se reciba mucho de lo que hago, pero no. Todo, ¿viste? Es como el viejo mito de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría griega. ¿Saben cómo nace? Zeus le dolía la cabeza. Tanto, tanto, tanto que no sabía qué hacer. Entonces lo llama, creo que a Hefesto, y le dice, sacame el dolor de la cabeza. Y Hefesto agarra un hacha, Nino. Y le saca la cabeza. Y le parte la cabeza en dos, y de la sangre del cerebro de Zeus roto nace Minerva, Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Miren la enseñanza de los griegos. O sea, el saber siempre está unido a cierto dolor. Bueno, levanten la mano quienes quieran hacer alguna pregunta. Les van a acercar un micrófono. Les pido solamente concisión en la pregunta y ya le van a escuchar. Aquí en la tercera fila. Mientras nosotros vamos a despedirnos de las personas que nos están siguiendo por streaming aquí en el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina. Gracias por habernos seguido hasta este momento. Nosotros nos quedamos aquí de entrecasa. Chao. Bueno, buenas noches.